hasta que se da el cierre en la última secuencia, ¿no? Creo que todo el equipo está a la altura. Creo que los trailers que están enseñando y las fotografías que están subiendo a las redes están mostrando lo que va a ser esta segunda temporada. Honestamente y con humildad digo que creo que va a ser algo muy grande. Creo que si la primera gustó, creo que esto va a ser la verdad. No, yo... poco más que añadir, ¿no? Creo que, como bien dice José, ¿no? Es una segunda temporada con mucho más producción, una segunda temporada con mucho más acción y mucho más rápida que la primera. Así que sí, si la primera gustó, pues esta modestamente creo que va a hacer un pelotazo. Creo que lo que cabe destacar de la segunda temporada es el punto de inflexión de la mayoría de los personajes, el local nuevo, donde se va a desarrollar casi toda la trama, y la incorporación de los nuevos personajes que llegan para dar un plus a toda esta historia que ya venía gustando, ¿no? ¿Se llamará Infierno? No, se llama 1%. Se supone que es una especie de guiño al 1% de la población con más dinero, porque como bien Rania dice en el tráiler, pues nuestro club era un poquito más modesto, donde el público eran señoras y señoritas con poder adquisitivo modesto, pero bueno, nos ganábamos bien la vida. Pero el 1% tiene ese 1% de la población de la costa, donde van la gente adinerada a dejarse la pasta de verdad, ¿no? Creo que también viene a colación un poco de la factura de esta segunda temporada que se enseña desde el guión, ¿no? Es todo mucho más lujo, mucho más brillante, mucho más pomposo y mucho más todo. Como bien dice Rania, en el infierno mojábamos bragas del primar y en el 1% mojamos bragas de Dios. Entonces es todo a lo... Es la por hecho que moja alguna, ¿eh? No, es lo que dice Rania, así que... Es lo que dice el guión. Pues mira, la frase te la voy a decir, sale en el capítulo 1, lo vamos a poder ver hoy. Es una frase que dice mi personaje, de hecho. Y es el punto de inflexión de Iván, donde decide, como he dicho, esta segunda temporada tiene el desdoblamiento de casi todos los personajes, donde deciden qué va a continuar con su vida, ¿no? Iván decide apartarlo todo, dejarlo, lo que le ha hecho daño toda su historia y todos los acontecimientos que le han llevado al punto en el que está, que ha sido sufrimiento, ha sido romper con su familia, ha sido broncas con sus amigos, ha sido la explosión en su negocio, y decide irse porque esa ciudad vuelve mierda a todo el mundo. Lo que le dice a su mejor amigo, y por eso decide abandonar. Creo que es un buen resumen de lo que... del comienzo de la segunda temporada, la resignación de decir, esto puede con nosotros, me voy, ¿sabes? Pero después, pero bueno, luego se demuestra que hay que echarle valor a las cosas y no hay que abandonar si realmente se desean de verdad. Y luego una secuencia, una escena, habla tú mientras yo bueno, la pienso. Venga, vale. Bueno, no. En el primer capítulo tenemos una secuencia que marca un poco el personaje de Germán, ¿no? Germán es un tío ambicioso, ¿no? Un tío que ve mucho por su familia y por él, o sea, el ayudar a su familia y demás, y para ello necesita dinero. Al salir del infierno, por lo que se ha visto de la explosión y demás, pues Germán empieza a trabajar en un sitio nuevo, que es este 1%, donde ahí se ve que él ahí gana mucho más dinero, tiene mucho más desenvolvencia. Entonces la frase del personaje que creo que le marca es: aquí las señoras gastan, brother. Es como que aquí gano pasta, de hecho me tengo que comprar un tanga más grande porque no me cabía el de la pasta, ¿sabes? Entonces es un poco esa la frase y la escena que marca el personaje de Germán.
La secuencia que no os puedo contar, creo que era capítulo 5 o capítulo 6, pero es una donde se lleva a Iván al límite. Como digo, no puedo contarla, pero lo ponen entre su vida y la vida de otra persona. Y me ha parecido la secuencia, y no tiene texto, yo no tengo texto, pero me parece la secuencia más interesante de esta segunda temporada para Iván, porque lo ponen en una posición donde no ha estado nunca, donde no se quería ver, donde no se quiere ver nadie, y creo que muestra luces y sombras del personaje que a mí personalmente me han llenado mucho. El mayor aprendizaje que nos hemos llevado ha sido el trabajo en equipo, el esfuerzo supremo que ha supuesto hacer una dieta, un entrenamiento, un entrenamiento de baile al cual no estábamos sometidos ninguno, excepto aquí mi colega. Bueno, ahí sí lo mío fue fácil. Bueno, que sí. Pero creo que el aprendizaje mejor de esta serie ha sido el compañerismo y el demostrar que somos gente honrada y humilde, que quiere trabajar, que quiere hacer bien su trabajo, quiere enseñárselo al público de la mejor manera. Y ha sido duro, ha sido exigente. No te puedo decir que haya sido un camino a las rosas, porque el representar a un stripper en la pantalla con el físico que tiene, con los bailes, la exigencia que tenía, las coreografías. No es una coreografía de baile de fin de curso, es una coreografía donde hay texto, donde hay intenciones, donde hay la intencionalidad siempre de ser sensual dentro del club, pero también de interpretar lo que le está pasando al personaje en ese momento. Creo que esta serie va mucho más allá de lo que se dice de sexo, de el claim de esta segunda temporada de solo sexo. Creo que va mucho más allá y creo que tiene una humanidad detrás que creo que se va a ver en la pantalla y en el trabajo de nosotros. No, yo poco más que añadir a esta pregunta, porque más que nada porque ya José lo ha dicho todo, ¿no? Es verdad que el personaje, o sea, los strip, ¿no? La serie Toy Boy conlleva, si eres un stripper, a un sacrificio detrás de lo que ves en pantalla, ¿no? De entrenos, de dieta, de muchas horas de baile, de ensayo, que es muy duro, es muy duro. Hay quien ama comer, pero comer de esta manera pues, es complicado, ¿no? Así que, pues eso, yo me llevo de esto la buena relación y el equipo que se ha creado, tanto técnico como artístico, y dos amigos que casi odio, pero odio y amor y odio. Y tengo que decir que la aprendí a hacer entrevistas. Esto está pareciendo un Cristo que tiene que verla la primera temporada. Hombre, es una maravilla. Trabajar con un buen clima, es que siempre estás de buen humor. Cuando trabajas con buen clima siempre estás de buen humor. Y bueno, ya lo que es estar allí con las localizaciones que tienen, que son naturales y demás, súper guapas, la gente, pues para mí es una maravilla. Depende de dónde sea la gente, ¿no? No, da igual, el andaluz como tal es una maravilla. A ver, es que estés donde estés siempre va a haber gente tonta, pero allí la mayoría es verdad que es muy abierta y eso te da una vitalidad increíble. La experiencia ha sido cojonuda, la verdad. sin de verdad, con honestidad te lo digo. Han llegado, se han incorporado al elenco muy bien, de una manera muy cariñosa, con mucho respeto. Creo que lo que he dicho antes, cuando estábamos todos juntos, si algo caracteriza este reparto es la humildad que tiene y que todos somos. Y yo siempre lo digo, igual es que nos ha pillado un poco mayores, ¿sabes? Y no nos ha pillado con la tontuna de la adolescencia. Somos gente con la cabeza en su sitio, los pies en la tierra, y ha acogido a los nuevos compañeros como se debe acoger, ¿no? Somos todos iguales, que no hay más. Y ellos han llegado como uno más, ¿sabes? Trabajar con Federica ha sido un lujo, se lo ha currado la tía como a nadie. Trabajar en otro idioma tiene que ser la hostia, difícil. Y Alex es el actor que todos esperamos que es, ¿no? Es un tío profesional, pero es que es un tío cojonudo, porque es muy divertido, la verdad.
Yo me río mucho, la verdad, y me llevo un buen amigo también del tema de cine. La verdad que sí, bueno, es que tío, no hables más de primero, porque es que al final... Y tú te arrancas, no arrancas la moto y te empiezas... No, pero sí, es un poco más de lo mismo, ¿no? Trabajar con actores de peso, ya en la primera teníamos actores de peso que te aportan mucho a lo que es la interpretación, ¿no? El trabajo como actor, pero luego la incorporación de lo que es Fede, Federica y Alex, que son personas que solamente de verlo dan ganas de darle amor, porque es así, o sea, son como un osito de peluche, ¿no? Es como que Fede y ya, ¿sabes? Entonces te nutre mucho de muy buena energía, de muchos conocimientos que al final vienen de maravilla. Mira, una cosa que ocurre en este rodaje es que es atípico porque las series se suelen rodar en Madrid, entonces cada uno vive en su casa y tal. Nosotros al grabar en Málaga, todo el reparto se aloja en el mismo hotel. Estamos todos juntos, ¿no? Y eso parece que no, pero desde la primera temporada hizo que fuese el pegamento que nos ha unido a todos mucho. Nosotros terminamos de grabar y estamos todos juntos, entonces casi todas las noches cenamos en la habitación de alguien, la mitad de la mía, la mitad de la mierda, enfado, pero hacemos, con esto de COVID, cuando había toque de queda no se podía salir, con lo cual hacemos juegos de mesa, estamos todo el día juntos, ¿no? Y eso ha creado una verdadera amistad y un grupo humano y un grupo de trabajo muy sano. Muy sano, y creo que eso luego se refleja en pantalla, porque cuando se refleja un actor, o sea, un personaje, una trama y una interpretación buena, es porque el actor estaba tranquilo, estaba feliz y estaba en paz con el sitio donde estaba trabajando, y eso lo ha dado el lugar donde estábamos. Empieza tú, que luego me sacas, que luego me dice que... Ahora me deja lo más difícil. Ámale. No, a ver, de la primera temporada, una secuencia que me haya marcado como tal así, yo creo que fue el primer reencuentro, ¿no? En donde, de hecho, es la presentación prácticamente de mi personaje, después que pasa eso, que nos reencontramos en la playa y estamos todos juntos porque volvemos al infierno como tal, ¿vale? Y en cuanto a algún mensaje de un fan que te haya marcado, en realidad, ¿sabes? Recibes muchos mensajes a diario, pero había un... Esto es una anécdota que me escribe un chico de... Bueno, estaba enfermo de cáncer, pero que se sentía... Me ponía de que le alegraba el día cuando veía parte de mi personaje porque era como... muy alegre, y se pasaba el tiempo riéndose viendo la serie cuando salía yo. Entonces, que eso le animaba, ¿no? Y es como que te sientes que estás dándole vitalidad a una persona que no sabe si va a continuar o no en este mundo. Entonces esto te marca un poco, ¿no? Un poco triste por lo que hay, sí. Que ha sido, ha dejado un poco... Sí, pero no, sí, sí. Ah, ¿me lo cuenta? Sí. Ah, porque eres... No, ese es el caso que me hace. Mira, para mí, de la primera temporada hay dos momentos clave. El primero fue la primera secuencia que grabamos. Fue el primer baile, en el cual estábamos todos más nerviosos que un testigo falso. Estábamos encima... grabando delante de 100 personas, los pantalones fallaban, el velcro se abría, no teníamos nada claro, o sea, estamos acostumbrados a bailar en un escenario y de repente nos pusieron allí en Opium a bailar con camas, a mí me dijeron que tenés que subir. Fue muy, muy, muy difícil. Yo me puse, de hecho, ese día estaba muy malo, muy enfermo. Creo que la baja de defensa de los nervios, soy humano. Y el segundo fue el último día de rodaje. Yo he tenido el privilegio de grabar las dos, tanto la primera y la segunda, la última secuencia de la serie, y vivir el rodaje terminado es muy bonito, es muy bonito. Y en la primera, cuando dijeron secuencia terminada, fin de la primera temporada de Toy Boy, fue como si hubieran pulsado un botón y empecé a llorar a mares. A mares. Bueno, empezamos. Empezamos todos y empezamos a abrazarnos como si fuéramos niños de 5 años.
que le han quitado un juguete. Fue muy bonito. Y creo que ahí se demostró un poco el corazón que le pusimos a este rodaje. Por eso estoy tan agradecido de que haya continuado, por eso estoy tan agradecido del feedback que da el público, la prensa, todo, ¿no? O sea, ¿y qué era lo otro? Ahora que te roban. ¡Ay, los mensajes! Joder, es que llegan muy bien. Yo siempre lo digo, contra lo que se pueda pensar, a mí me llegan mensajes con mucho respeto, con mucho cariño y en general hay gente muy devota, la verdad, hay gente muy devota, pero desde el respeto y desde... es que le gusta mucho la serie, le gustan mucho los personajes. Es que parece que no, pero quien lo vive de verdad, para uno mismo es un regalo muy bonito, la verdad. ¿De los personajes? Sí. No, de la... el que va a ser... del tiempo, del volcán. Tío, qué castigo, de verdad, es que... pues... Y eso es lo que pasa cuando le dejo responder el primero. No lo sé, la verdad. Sin palabras. Sí, es que... Mira, la evolución de esta segunda temporada, de los personajes, lo hablábamos cuando terminamos la primera y es algo que desde nosotros queríamos que ocurriese y la productora también y los guionistas, y era llevar a los personajes al final de un acantilado, al final de un abismo, donde se van a enfrentar a sus miedos, a su verdadera personalidad y a saber dónde está el límite de cada personaje, ¿no? Creo que esto va a pasar en la segunda temporada. Ojalá que continúe para saber si saltan, si los empujan o si se quedan en tierra, pero creo que es lo más bonito que les podía pasar a estos personajes, que parecía que la primera temporada era todo muy superficial. Y que va, yo siempre lo he dicho desde el principio, lo hemos dicho, son personajes de la calle y no hay, y lo ha dicho César antes, todo el mundo se puede sentir identificado con cualquiera de los personajes porque podemos ser cualquiera, no estamos hablando de una ficción que no exista, somos gente con un negocio que ha podido pasar incluso por la cárcel, gente que vive para alimentar a su familia, es que son personajes muy reales y llevarlos al límite es lo que no pasa en la vida real, ¿no? Llevar a que nos llevan a situaciones límite donde se ve verdaderamente la cara de cada uno. Ahora. Eso es.